No endurezcáis vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros hace tiempo se habrían convertido. Vestíos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Esto nos dice el Señor en el Evangelio de hoy. Son palabras un poquito fuertes, pero tienen su poder también en nuestras vidas, que el Señor nos quiere decir una cosa muy clara: que no busquemos cosas extraordinarias, los milagros, los sentimientos en la oración, que el Señor los quiere regalar, porque a Corozaín y a Betsaida y a Cafarnaún ha regalado muchos milagros, y a veces a nosotros también, de vez en cuando toca nuestro corazón, nos hace sentir muy amados, muy bien, muy elegidos, que con cosas, con unos chuches espirituales, y es así, pero esto no es lo más importante en la vida espiritual, en el crecimiento y en vivir el Evangelio, porque esto solamente engorda, y muchas veces engorda las envidias, la soberbia, todo lo espiritual, las placencias espirituales, y por esto no es lo más importante. Y el Señor, por esto también en las lecturas de hoy, aquí tenemos el Evangelio, pero la primera lectura nos habla de Job, que en su vida no hay muchas cosas de estos placeres, y vale, y el Señor como si le castigara, pero no le castiga, le hace ver la realidad como es, y también el Señor quiere que nosotros veamos cómo somos, y que sin el Señor que no tenemos nada, que todo lo que tenemos, lo que podemos respirar, lo que podemos disfrutar el sol, lo que podemos tener el mar, podemos nadar, podemos plantar las plantas, cómo funciona nuestro cuerpo, cómo es el mal, cómo es el bien, todo lo que existe son cosas del Señor, y Él nos ha regalado todo esto. Y por esto el ejemplo de Job, cuando se lo quita casi todo, es una enseñanza para que Job no se queje, para que luche, para poner a Dios en su sitio, en el centro. Aquí también había unas palabras que el Señor se lo dice a Job. Le dice algunas cosas: si has entrado por las fuentes del mar y todo esto, has ensañado las puertas de la muerte, has examinado la anchura de la tierra, y dice: lo sabrás, pues ya habías nacido y has cumplido tantísimos años. Es como una ironía del Señor un poquito, porque claro, que no ha nacido antes de las tinieblas ni del mar ni de todo esto, y el Señor se mete un poquito con esto, y Job le responde: me siento pequeño, ¿qué replicaré? Me taparé la boca con la mano. Y es una enseñanza muy, muy grande, que nosotros delante del Señor seamos como somos. Somos criaturas, somos nada. Y el Señor a este nada quiere complacer, quiere regalarnos milagros, quiere que este nada se siente alguien, quiere elevarnos hasta el cielo, lo que dice a Cafarnaum o a Corozaín: ¿quieres escalar al cielo? Claro que queremos, pero tenemos que saber quiénes somos, que somos nada, que somos muy pequeños, y son dos verdades: que soy nada, que todo necesito, que no puedo hacer nada, que he nacido antes de ayer, y el Señor me ha plantado en esta vida, y la puedo entender un poquito, pero no la puedo controlar ni dominar, porque no soy Dios. Soy nada comparando con Dios. Pero por otro lado, que soy súper amado por Dios, que me quiere. Y hay que vivir estas dos realidades a la vez, porque si se vive solamente a una,
o entramos en una depresión, en pasar de todo, que no, nada importa, que soy nada, pero si solamente vimos que soy amado, entonces tampoco también me frustro porque sé que no puedo estar todo el rato consolado por Dios porque todavía sigo en la tierra, que no estoy en el cielo, que todavía no disfruto de que es hijo de Dios en 100%. Por esto hay que vivir estas dos realidades a la vez y esto creo que quieren enseñarnos las lecturas de hoy y que es un regalo del Señor. Que vayamos hacia adelante y el Señor va a hacer unos santos de nosotros, perdón, y un día llegaremos al cielo. Que Dios os bendiga.